Mi nombre es Marcelo Díaz Bowen, soy inversionista, emprendedor, un loco metido en el mundo del emprendimiento, y me invitaron para ser keynote speaker del Startup Grind, y vamos a hablar principalmente acerca de cómo crear comunidad y cómo los emprendedores nos podemos apoyar entre nosotros a crear un ecosistema de crecimiento en Latinoamérica. Hola, mi nombre es Juan Pablo Suet, soy presidente de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica y emprendedor serial de inversionistas en varias empresas, y hoy venimos a contar un poco la experiencia de lo que es internacionalizar una compañía, hacer un soft landing en un país, la experiencia de levantar capital con fondos extranjeros y lo que hace el negocio un poco más allá de Chile, que es lo que creo que todo emprendedor debe pensar en grande, mucho más allá de nuestras fronteras. Y hoy día cualquier negocio que se esté creando en nuestro país tiene la capacidad de ir a romperla al resto de Latinoamérica y por qué no también en Estados Unidos. Mi nombre es Eduardo Marchán, yo soy el jefe de ventas del Club de Innovación. Entonces siempre desde el club nos interesa conectar mucho con los emprendimientos, y personalmente estoy aquí también porque me apasiona el emprendimiento. Entonces, me gusta mucho conectar con las nuevas personas, entender un poco qué están haciendo y qué nuevas ideas están surgiendo en el ecosistema. Hola, mi nombre es Eduardo Sar, soy emprendedor de CCI. Lo que a mí particularmente me interesa de venir es el equipo que está detrás, las conversaciones que se establecen con la gente que está en el panel. Yo como emprendedor los invito a participar a esto, lo que es Startup Grind Chile, y de verdad, cada dinámica que se realiza es un grato encuentro para todos. Mucho éxito, muchas felicidades y nos veremos en el 2019. Hola, mi nombre es Jimena León, soy psicóloga, socia y consultora de Baum Consulting. Mi expectativa para hoy día es conocer un poquito más el tema del emprendimiento y poder formalizar mis conocimientos respecto a este tema, ya que soy una emprendedora más dentro de muchas y me falta harta experiencia y conocimiento al respecto. Hola a todos, soy Betsy. Y yo soy Hugo. Chile, Suecia, y estamos acá porque se celebra el emprendimiento. Tenemos que celebrar a los valientes emprendedores de Chile. Así que aquí estamos contentos para aprender y compartir experiencias. Quisimos coronar el cierre de año y esta celebración con dos grandes speakers. Vamos a hacer pocas preguntas, no 14 ni 15 como en otros eventos. Va a ser un poco más corta, pero no por eso menos interesante e importante. Nosotros esta celebración y este Fireside Chat Panel lo grabamos y lo subimos a YouTube a todo el mundo posteriormente. ¿Ya? Primero quiero presentar a Juan Pablo Suet, serial entrepreneur. Fundó en 1999 Trabajando.com, uno de los sitios de trabajo más importantes de Latinoamérica. Presente en 11 países, con más de 3 millones de empresas, clientes y 22 millones de usuarios. Yo le agregué, wow. Participa como inversionista en dos proyectos de energía disruptivas, patentadas en más de 140 países, y miembro del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Durante 6 años fue presidente de ASECH, Asociación de Emprendedores de Chile, y actualmente es el presidente, a mucha honra y orgullo para Chile, de ACELA, Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, que está en Argentina, Chile, Colombia, México, Guatemala, Paraguay y Perú. Y próximamente, varios países más. Un aplauso, Cuba y Venezuela, para Juan Pablo. Y Corea del Norte. Muy bien. Por otra parte, tenemos a Marcelo Díaz Bowen, serial entrepreneur, con más de 18 años de experiencia en emprendimiento, inversión de capital de riesgo, innovación corporativa, creación de emprendimientos de alto crecimiento e impacto social. Muy importante esa última palabra. Levantamiento de capital público y privado, venta de empresas, incluyendo 10 empresas propias, tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Asia. Socio de Finciero, venta de tarjetas de crédito prepago. CEO Edifito, líder en software de administración de edificios. Y asesor Village Capital, fondo de capital de riesgo que conozco muy bien en USA.
Un aplauso para Marcelo Díaz. Vamos a comenzar con una pregunta que generalmente hacemos en este tipo de eventos a nuestros speakers y oradores, y esta va para los dos. Parece una pregunta básica, simple, no compleja, pero que siempre tiene alguna novedad. Les pregunto, imagínense un joven emprendedor sin experiencia y con una muy buena idea, capacidad y una gran dosis de energía. ¿Cuáles son los primeros pasos a dar para evitar un fracaso inmediato, según usted y su expertise? ¿Por qué tiene que evitar un fracaso inmediato? No sé, se lo pregunto a ustedes. Fracasar es una maravillosa experiencia. Uh-huh. La verdad es que casi todas las empresas que el emprendedor le sale todo bien a la primera, después su segundo o tercer emprendimiento son la peor inversión para un inversionista. Okay. Se creen el cuento y después creen que son mejores de lo que son. Lo primero que yo le diría es que atiendan este tipo de cosas. La verdad es que yo me siento honrado con la invitación. Pero tengo gente como Arturo Durán aquí, que debería estar sentado acá, Laura Chicurel, que veo por allá atrás, inversionistas y emprendedores de primer nivel que dan cátedra en comparación a lo que uno sabe. La verdad es que el trabajo que ha hecho Quibernum en Chile, el trabajo de los emprendedores nacionales que han creado compañías de tremendo valor, uh-huh. Y le tiro un abrazo a Finciero, la verdad es que hablar con ellos son los mejores mentores. Lo primero que yo diría es que corten el concepto ese de no le cuento nada a nadie porque me lo van a copiar, porque si te lo copian tan fácil con escucharlo, entonces tú no agregas nada de valor. Segundo, acercarse a instituciones que ayudan a compartir experiencias, incubadoras de negocios, aceleradoras, universidades, etc. Y si van a fallar, fallen rápido y ojalá con plata el Estado. que de hecho Corfo lo sabe y lo hace, sí, y lo hace muy bien en Chile, y yo estoy muy orgulloso de lo que están haciendo. Creo que todos hemos aprendido de nuestros errores, y con eso se va creciendo. Fallar está bien, está súper bien. Te digo más, no lo dijiste, pero tengo un fondo de inversiones en Palestina. Mi primer startup grind fue en Gaza. Wow. Soy director de Acid Labs, y en Acid Labs tenemos ya casi 100 desarrolladores y diseñadores. Si hay algún emprendedor que haya fallado y sabe desarrollar software, sabe diseñar y está mal económicamente, vengas a trabajar conmigo. Me encantan los emprendedores que aprendieron una buena lección. Esos dos que están ahí, oye, van a escribirte, los conozco. Muy bien. Y como no hay misa sin terminar con una visita, tengo un programa de YouTube que se llama Entreprendidos. Vamos, Eduardo, 32 podcasts. Anoten. Escuchen, por favor. Yo lo único que hice fue entrevistar gente mejor que yo. Ellos cuentan su experiencia y ellos te dicen qué errores cometieron para que tú no los cometas. Y si cometes errores adicionales, toma nota, haz la autopsia y ve qué cosas no hacer de nuevo. Pues si las vuelves a cometer, eres idiota. Creo que lo más importante es tratar de hacer el negocio sin inversionistas. O sea, en la medida que uno se enfoque en tener un producto, en que el producto se venda, que te lo demanden, ventas, tener una factura, es la mejor forma de pensar y escalar un proyecto. Yo creo que pensando ya a nivel latinoamericano, que también es un poco el discurso que nosotros hoy día estamos proponiendo, de por qué 17 millones de chilenos cuando, si sumamos México, Colombia, Perú, sumamos 220 millones más, y la verdad es que tomarse un avión a Concepción o a Lima hoy día cuesta lo mismo, y operar operar Bogotá o operar Ciudad de México, la verdad es que hoy día con la tecnología es bastante fácil. Uh-huh. Pero básicamente eso, yo he visto emprendedores que se pasan el año esperando que les pongan plata, y en el 99% de los casos mueren. Uh-huh. Y he visto otros emprendedores, y es la experiencia que me ha dejado tanto Foris como la primera empresa, de cómo te enfocas en el producto, pasas hambre, vives de la factura, de la ley de pago a 30 días que estamos empujando ahora, sí, para poder pagar los sueldos, sí, para poder llegar a final de mes. Pero es la mejor forma, o sea, tener hambre, que tu producto tenga que salir, que tu producto te lo tengan que demandar, que tenga que facturar, es el mejor speech y el mejor pitch el día de mañana para los inversionistas. Por lo tanto, si bien hay que empezar con ahorro o con ayuda al Estado, a lo mejor que puede ser, pero el foco siguiente es que te compren, desarrollar el producto con los clientes, que muchas veces te van a enseñar mucho más lo que ellos quieren de lo que uno piensa. Y una vez que uno tenga eso, ya puede empezar a pensar más en grande. Quedarse sentando esperando a los inversionistas y los fondos de capital,
que no existen mucho y que son muy aversos al riesgo todavía en Latinoamérica, es el error más grande que puede cometer cualquier emprendedor que está partiendo. Excelente. Para ambos, en Chile como en otros países de Latinoamérica, existe un problema, yo creo, no sé si es cultural, de la aversión al riesgo. Tememos al fracaso por encima de todo. ¿Qué necesita Chile y Latinoamérica para seguir construyendo un ecosistema emprendedor potente y combatir a sí mismo un poco ese temor? ¿Qué piensan ustedes de eso? En general, el latino no confía en su vecino, y eso es cultural. Yo creo que efectivamente, de hecho, el concepto que le hayamos puesto al venture capital, capital de riesgo, es horrible. Te espanta la gran mayoría de los inversionistas. Deberían haberle puesto capital aventurero, capital emprendedor, pero el idiota que capital le puso riesgo... Capital quisquilloso. Capital idiota. Family, friends and fans, no fools. Efectivamente, yo creo que... Y de hecho, yo te diría, recorriendo varios países, Chile no es el más averso al riesgo, ¿eh? Uh-huh. Toma muchos años, Ricardo, toma muchos años. Llevamos 10 años recién. Va a tomar 20 más. Yo creo que uno de los casos que nos va a ayudar mucho es Corner Shop. Necesitábamos un caso de éxito. Necesitábamos que la gente pensara, mierda, no le puse plata. ¿quién le puso? ¿Quién vio esto antes? Este y este ya. ¿Quién tuvo ese olfato? Hay que ponerle plata a esta gente porque ellos saben a quién invertir. Los casos de éxito hace 5 o 6 años que lo estamos pidiendo y el Dani y Oscar la hicieron. La verdad es que bueno. La hicieron por libro. Las cosas van a pasar, pero hay que tener paciencia. Y más que aversión al riesgo, hay que ser, los que sean inversionistas aquí, piensen cuánto estoy dispuesto a perder e inviértanlo. No, córtenla con los departamentitos, el capital preferente. 5% en 5 años que me dé 5 veces lo que puse, ya está, eso. Pero háganlo. Y yo creo que asesórense bien, porque la cantidad de médicos que se me acercan para ver en qué invierto mi dinero, que no sea biotech, y a la semana te están pidiendo, y la rentabilidad, ahí es donde se mete un chan y te mete la pelota, ahí es donde claro. Se meten todos estos chantas y engañan a la gente. Asesórese con gente decente, que tenga un track record, que conozca el negocio y que invierta en negocios que al menos tengan un modelo de negocio claro, sencillo o lógico. Yo creo que tenemos un cáncer en Chile que es la concentración económica. No quiero ponerme el Che Guevara, pero me ha tocado pelear por los emprendedores donde... Incluso para discutir políticas públicas, hoy día de las ventas en Chile el 86% lo genera la grande empresa, un 16%, un 14% las micro, pequeña y mediana. Uh-huh. Y cuando se discuten políticas públicas, el cumpleaños que se lee la grande, la torta es de 86, la torta de las chicas es mucho menor. Y eso en todo sentido, porque al final cuando hay una concentración económica tan grande, donde pocas familias concentran una riqueza tan grande, uh-huh, y donde las oportunidades de negocio están en el sector inmobiliario, en la renta inmobiliaria, el emprendimiento no existe para ellos. Uh-huh. Hemos mejorado mucho de experiencias personales que tuve con próceres de empresarios donde te pedían el 95% de la propiedad por $100,000. Hemos bajado eso ya por lo menos a menos del 50%, pero venimos de ese mundo. O sea, venimos claro. De un mundo donde a mí me retan bastante cuando digo que el venture capital no existe. Yo sé que existen muchos esfuerzos, Marcelo uno de ellos que empuja, pero el venture capital que necesita el país para realmente como industria no existe. Entonces, claramente no es un tema de aversión al riesgo, es un tema también de concentración económica, un tema de mentalidad. Y estoy de acuerdo, Corner Shop vino a... Es una pena lo que hizo Corner Shop, porque al final lo que generó en todos estos concentradores, los que ostentan este 86% de la torta, es decir, puta, me lo perdí. No es yo estaba dispuesto a invertir. Entonces, al final, yo creo que esta cultura se cambia teniendo 100 Corner Shop y viendo en el fondo cómo esta gente que es muy rentista se va quedando fuera de negocios que ya el rubro inmobiliario, los rubros tradicionales no le dan. El talento está en Chile, así que yo creo que prontamente va a salir adelante. Exacto. Aplauso.
esta va para ti, Juan Pablo, en este momento. Desde el trabajo que haces en Acela, ¿cómo se puede desde ahí promover entonces mejores ecosistemas de emprendimiento para Latinoamérica? ¿Y qué otras experiencias o iniciativas están impulsando para el 2019 en Acela? Bueno, la semana pasada me tocó estar en Miami exponiendo por ProChile y con Foris, que estábamos viendo fondos de inversión allá. Y pasaron dos cosas. También estaba Jorge Nasser de Alto, todos conocen el proyecto Alto Idea. Y hoy día pasaron dos cosas. Uno, el alcalde de Miami, que me invitó a un par de reuniones ahora en enero, me dijo, estamos cansados de ser el geriátrico de Estados Unidos. Geriátrico. De que todos se... Porque no es que no queramos a los viejos, pero no dejan mucho, tal cual. Y cuando nos dimos vuelta a Estados Unidos a decir, oye, vengan los innovadores, ya Silicon Valley se había tomado todo, y Chicago, y todos sí. compiten por lo mismo. Entonces dijimos, bueno, ¿para quién somos atractivos? Y hoy día Miami está, por ejemplo, dándose vueltas a Latinoamérica diciendo, bueno, ¿por qué no somos el hub de empresas que quieran realmente comerse la región? Hacer negocios desde Chile, lamentablemente, es muy difícil en términos logísticos. 8 horas para México, 6 horas para ir a Bogotá en un vuelo que es desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana, no duermen nada. Es difícil, no es fácil operar desde Chile. Y para ayudar al emprendimiento estamos trabajando ese tipo de proyectos. O sea, un interés de Estados Unidos de darse vuelta y ayudar a empresas latinoamericanas que estén en un país con un buen modelo de negocio, ayudarlos a comerse la región. Y además yo te diría que lo otro que estamos trabajando mucho es dos casos que uno lo contó Jorge Nasser y otro nos pasó con la empresa ahora en México. Y es que cómo logramos desde Chile poder hacer grandes negocios. En el caso de Fori... acabamos de ganar un gran proyecto de la universidad más prestigiosa de México. Estábamos compitiendo con IBM, con Watson, estábamos compitiendo con empresas canadienses. Y siendo que éramos el mejor producto, el pero durante 3 meses fue, bueno, y nos podrán dar soporte y es una empresa de Chile, etcétera. Jorge Nasser contó lo mismo hace 2 meses le pasó con Amazon para todo el tema de Whole Foods en Estados Unidos. Y dijo, perdí la licitación contra Tata, que también estaba... Principalmente porque una empresa chilena, independiente de que ya tenías clientes, ya tenías casos de éxito. Entonces, yo creo que lo que tenemos que trabajar hoy día como Acela es que partir desde Chile a jugar el partido de Latinoamérica, lamentablemente un partido que lo vas a empezar perdiendo 3-0. O sea, que ya te inviten a jugar una cancha de... Ya salir desde Chile para afuera, si bien tenemos cierto prestigio en términos de talento, en términos de management, es muy difícil lograr... incluso a un colombiano, a un mexicano que están acá a la vuelta de la esquina, darle la sensación de que son empresas serias, que son capaces de dar soporte, que tenemos un producto, etcétera. Cuando estás compitiendo hoy día en un mundo globalizado con los IBM, con los Watson, etcétera. Exacto. Entonces, de alguna forma tenemos que salir más arropados. Hay proyectos ahí con ProChile también de un proyecto bastante, no sé si lo voy a contar, pero lo voy a contar igual. Cuéntalo nomás, no sé si hay alguien de ProChile. Así como existe la marca. Se registró alguien de ProChile, no sé quién. Pero así. Él es de ProChile, mira. Bueno, pero la idea de ProChile, sí, les voy a tirar flores. Pero así como existe la marca Wines of Chile, ajá, se está pensando crear la marca Chilean Entrepreneurs o Entrepreneurs from Chile. Wow, principalmente porque... Necesitamos salir en grupo y el proyecto tal se está diseñando, pero más que ir a los eventos en Estados Unidos, etcétera, yo creo que hay que pasearse con los 30 o 40 proyectos que hoy día la están rompiendo en Chile, que son proyectos que están listos para una serie A de entre 5 y 15 millones de dólares, que son proyectos disruptivos, y cómo ayudamos a mostrar eso. Porque exacto, si mostramos que los emprendedores en Chile son los corner shops, eso ya pasaron. Entonces, ¿cómo le muestras oportunidades de inversión, sobre todo a los norteamericanos, que creen que Latinoamérica es lo único que sabe? No, Narcos, de Netflix, nada más. Chile no existe. Tijuana es más conocido que Chile. Sí. Y yo creo que por ahí pasa un tema de posicionamiento, pasa que cuando una empresa chilena salga a Latinoamérica sea capaz de ir con un sello de que tenga que competir de igual a igual con monstruos de este por tipo. Por eso hablaba de cultural el problema. Es cultural, es networking, y tú lo has dicho. Es sello, son muchas cosas y es un trabajo a mediano plazo, no es de la noche a la mañana. Exacto. Muy bien. Marcelo. Un detalle. Sí. En ese viaje a Miami te acompañó Lazarillo.
la aplicación móvil para la gente ciega. Sí. Y que están en todo el mundo. La verdad es que yo me saco el sombrero, viejo. Tremendo app. Incluyendo la banca, que pueden ir a pedir créditos. Se acabó ese ruido, así que bueno. Marcelo, como inversor con experiencia en el Venture Capital y Angel Business, ¿consideras importante el plan de negocios y por qué? Es redundante la pregunta, pero siempre hay algo nuevo. Sí y no. ¿Ya? Cuando llegan con un libro de 45 páginas del business plan, la verdad es que yo leo el título. En general no tienes tiempo. Es como un currículum, el resumen. Para que tengan una idea, en un país tan chiquitito como Palestina, donde uh-huh. tenemos un fondo de 10 millones de dólares, estamos viendo 700 compañías. En Chile, con la incubadora de negocios, veíamos 1.500 al año. No voy a leer 1.500 business plan. Uh-huh. Pero sí es súper importante que ustedes como emprendedores se den la lata de por lo menos crear una estrategia los próximos 18 meses para levantar capital. Por ejemplo, muchos emprendedores... ¿Y por qué 18 meses? Porque te va a demorar por lo menos 6 meses levantar plata para un año. Uh-huh. Es así. ¿Y por qué 18 meses y no 36? Porque la verdad es que ni yo sé qué voy a hacer en 36 meses. No tengo idea. Y 18 meses me parece bastante más simple como para decir, mira, requiero tanto capital para lograr tales objetivos económicos o de crecimiento, y voy a gastar tu dinero en esto, esto y esto. Y cuando yo te pregunte por qué, me vas a decir, porque ya tengo experiencia, el costo de adquisición de mi cliente vale tanto, el lifetime value de cada uno de mis usuarios me entrega tanto, el ciclo de ventas es de tantos meses. Tengan todos los unit economics bien ordenaditos, demuestren que saben hacer su trabajo. El que no viene con un business plan en realidad no ha hecho eso. Entonces, por lo menos, dense el trabajo de mostrarme que son mejores que yo en su negocio. Porque lo que uno trae es cana, experiencia. Yo siempre digo, en Latinoamérica los emprendedores son espectaculares, pero son pésimos empresarios. Uh-huh. En general, de cada 30 emprendedores que conozco, son muy malos empresarios. De 50 empleados para arriba, no saben administrar. Y está bien, porque nadie nació sabiendo. Entonces, uno les enseña o los apoya, por lo menos en el proceso de crear un gobierno corporativo, un directorio, explicarle que ya no es el dueño de la empresa, ahora es el directorio. Los inversionistas vamos a velar porque los accionistas de la compañía tengan el mayor retorno o por el mayor crecimiento posible. Entonces, eso es lo que uno aporta. Apoyo en otros países para globalizar la compañía rápido, inversión en otros mercados, malas experiencias para que no cometan los mismos errores. Y eso el business plan lo tiene que contener de una u otra forma. Entonces, mi recomendación es que cuando, de hecho, hay un software que yo amo que se llama lifeplan.com. Deberían pagarme un 5% porque cada vez que lo amo, te juro que es espectacular. Te muestra todas las proyecciones, te entrega los balances, te entrega el cash flow, todo. Y te ayuda un montón para graficar dónde está tu sueño, para dónde vas. Entonces, usen ese tipo de herramientas que te cuestan, qué sé yo, $10 mensuales, pero demuestren al inversionista que ustedes realmente hicieron el trabajo de podcast número 7, Entreprendidos, cómo hacer un buen pitch, y ahí viene además el business plan. Aprovecho de vender. Okay. Yo agregaría que el mejor plan de negocio son 45 páginas de factura. Ahí no te van a preguntar nada. O sea, si no sabes escribir un plan de negocio, ya tu factura y... No solo plan de negocio, es la mejor forma de financiar tu inicio, en las primeras etapas. Exactamente. La colaboración intrapaíses en el tema de emprendimiento, y mirando un poco a nuestro extremo sur acá, al continente latinoamericano, yo quise colocar esto porque me llamó la atención también y porque escuché de una persona en Barcelona el por qué lo estaban haciendo. ¿Conocen el caso en Argentina en colaboración con Barcelona? ¿Qué piensan de ello? A ver, yo lo conozco porque existe la Asociación de Emprendedores Argentinos en Barcelona. De hecho, crearon una asociación que se asoció a la Asociación de Emprendedores de Argentina. Exactamente. No sé si hay argentinos acá, pero son expertos en organizar, inflar y ya son enormes. Y llevan muchos emprendedores para allá, sí, y viceversa. Yo creo que eso, o sea, ahora en Miami, la verdad es que en el evento que se hizo por ProChile, se juntaron, deben haber habido unas 60 personas que muchos no se conocían entre ellos. La mitad emprendedores emprendiendo en Miami con proyectos para manejar Latinoamérica desde Miami. Yes. Todo lo que sea networking y colaborativo, yo creo que suma.
suma para hacer negocios, suma para apoyarse, suma porque de repente necesitas tener un director externo y puedes hacer un canje con otra empresa de escucharse en qué etapa está. El caso de los argentinos en Barcelona yo creo que es replicable en todos lados, mexicanos en Chile, chilenos en Miami, chilenos en México, etcétera. O sea, pasa mucho. Y efectivamente no se articulan y ese tema es enorme. Hoy día un poco la misión que tienen las asociaciones de emprendedores, sí. Que dicho sea de paso, la de México copió la ley de empresas en un día a costo cero de Chile, hoy día los 7 países de ASEAN están esperando la ley de pago a 30 días que debiera salir de regalo Pascua de los Chile, señores políticos, después de que se lleven los viáticos, esperemos que voten nuestra ley. Sí, les puse viejito pascuero a ver si nos dan la ley. Pero, por ejemplo, esos países en términos colaborativos están esperando que salga esta ley para ir a exigírsela a sus países. Falta articular mucho, porque efectivamente si tú juntas 60 chilenos haciendo negocio en México, te aseguro que la probabilidad de éxito aumenta bastante si se articulan, se juntan y empiezan a trabajar paralelamente. Oye, perdón, de hecho, las universidades se crearon en Babilonia justamente juntando gente. Exacto. El Renacimiento fue lo que fue porque gente brillante se juntaba a tomar cerveza. Silicon Valley es lo que es porque la gente se reúne en un lugar físico y comparte. Entonces, si no nos ayudamos entre nosotros, nadie va a venir del cielo. Esto de los ángeles... Es el espíritu de este encuentro. Eso no existe. Justamente Startup Grind hace eso. Y yo me voy a pegar un lujito. Yo quiero que le den un abrazo y un aplauso a Juan Pablo porque lo que hizo la SEC, tu trabajo viejo, fue de lujo. Sí. Sentaron pauta para todos los países que vienen. La CELA nace de la SEC. Exacto. Digamos las cosas como son. Y la verdad es que yo, compadre, te admiro por lo que hiciste. De verdad, aplausos, tremendo trabajo. Y a la Ale Mustaki. Well done, Juan Pablo. Voy a pasar a una parte importante también que tiene que ver con el emprendimiento y cómo ha ido a algunos países como Estados Unidos, sacándolo adelante. En The Economics se dijo a finales del 2017 que, y dice textualmente, actualmente se está demostrando que el emprendimiento está recuperando a Estados Unidos y al resto de las economías más globalizadas en el mundo. Se analizaron 3 cosas. La rapidez con que las startups y los emprendedores crecieron en sus primeros 5 años, la proporción de empresas que supera los 50 empleados al 10º año desde su creación y la prevalencia de firmas de rápido crecimiento con un crecimiento anualizado de al menos el 20% en los 3 últimos años y con $2 millones o más en ingresos. ¿Se podría esperar lo mismo para Chile y Latinoamérica con este auge que se está avecinando para los próximos 5 años? Sobre todo, ¿qué piensas desde ASELA o tú, Marcelo? Bueno, ¿puedo empezar? ¿Tienes 2 horas? A ver. Bueno, siempre se dice que el emprendimiento es el motor económico de cada país. La verdad es que no sé si hay algún estudio serio que tú conozcas que explique más o menos el tema de la creación de trabajo. Si tú ves el S&P 500, que son las mejores empresas de Estados Unidos, en los años 60, la empresa promedio tenía 62 años. Uh-huh. Esas eran las 500 mejores empresas de Estados Unidos en la bolsa, tenían 62 años. El año pasado tenían 14 años de promedio de vida. 14. Facebook, Amazon ya es media vieja. Digamos, las empresas de tecnología... Ustedes, que están creando empresas con tecnologías que hoy día les cuestan $10 mensuales, el año 2000 costaban $10 millones hacer una página web. La ley de Moore, que cada 12 o 18 meses se duplica la velocidad de crecimiento o lo que sea. Entonces, hoy día tenemos a mano herramientas tecnológicas que nos permiten tener a Zendesk por $5 y atender a 700 personas. Entonces, las tecnologías han permitido una democratización del emprendimiento global y escalable. Lo que además me permite contratar más gente. Uh-huh. O al revés, WhatsApp tiene 50 personas. Saquen la cuenta. Entonces, efectivamente, el emprendimiento es un motor de crecimiento, sea micropyme, sea de subsistencia, sea de alta educación, etcétera, que genera trabajos y al mismo tiempo mejora la calidad de la vida de la población. Nosotros cuando creamos el Fondo de Inversiones en Palestina, solo queríamos crear trabajo. Y hoy día tenemos 300 puestos de trabajo en 20 empresas, con fondos muy pequeñitos, cosa que hace 10 años es imposible. Lo mismo estamos tratando de hacer en Chile. Y cuando tú generas trabajo, adivina qué, la gente está contenta
y genera valor agregado, lo que se transmite a sus clientes, y terminas ganando dinero. Y ese dinero no viene de sacar, de hacer un hoyo en la montaña y vender rocas, sino que viene de nuestro cerebro. Entonces, el emprendimiento es un motor de crecimiento internacional. Y yo no sé si Chile lo está haciendo o no. Ya estamos en esto, hemos estado siempre en eso, y hoy día lo que pasa es que es más barato hacerlo, fallar rápido y recuperarse con pero el apoyo de todo el mundo. Hay un auge, se siente, se olfatea, en todo el mundo, en todo el mundo. Imagínate que yo te decía de anécdota de que estuve en Gaza haciendo un startup grind. Gaza, tienen 6 horas de electricidad al día. Y tienen 400 emprendedores en un incubador de negocio que se llama Gaza Start. Startup Grind. Y andan muy bien. Entonces, el talento distribuye normal. Hay gente talentosa, hay gente idiota. Pero la gente talentosa generalmente es capaz de salir adelante. Utilicen las herramientas que tienen al lado, comuníquense con personas que están alrededor y créanme que van a generar valor y eso genera trabajo. En la incubadora de negocio, con eso termino, en IncubuCE, en 3 años generamos... Invertimos en 129 startups, los cuales el 75% siguen facturando el día de hoy. Tienen más de 1.100 puestos de trabajo y demostramos que en menos de 36 meses le devolvíamos en impuesto a la renta todo lo que Corfo le entregó a los emprendedores. Es un buen negocio invertir en emprendedores. Es muy buen negocio. Genera valor. Y eso está demostrado. Okay. Juan Pablo. Yo creo que más que un buen negocio es la diferencia entre... vivir o morir. Porque básicamente hay estudios de la Fundación Kaufman en Estados Unidos que demuestran cómo los últimos 30 años las grandes empresas son destructoras de empleo. No son generadoras de empleo. A eso le sumas datos del World Economic Forum donde dice que hoy día el 80% de los niños que tienen 10 años van a terminar trabajando en empleos que no existen, que no se han creado. Hace como 5 años no existía el empleo de chofer de Uber. Exacto. O sea, el 80% de los niños que hoy día tienen 10 años van a terminar trabajando en empleos que no se han creado. Y esos empleos no los van a crear los retailers o las empresas grandes. Ellos son destructores netos de empleo. Por lo tanto, cualquier política pública pro emprendimiento es apostar por el futuro. Si seguimos con el tema concentración económica que me tiene bastante atravesado, no por un tema... No por un tema que quiera hacer el Che Guevara contra los grandes empresarios, sino porque efectivamente lo que queremos es eliminar las barreras de entrada para poder ir a comer de esa torta, para tener 2 Latam, 5 Falabella, que efectivamente exista esa posibilidad y que no existe esta parte de... Por ahí alguien decía que la diferencia entre un empresario y un emprendedor es que el empresario es el que no quiere que lo saquen y el emprendedor es el que quiere entrar. Y eso no puede ser. Finalmente, creo que en octubre fue el récord de creación en empresas en un día, más de 130.000, solamente en el mes de octubre empresas en Chile. Por lo tanto, creo que el futuro está en esto. Lamentablemente, creo que el emprendimiento no puede depender de que gobierne el partido blanco o el partido negro. Tenemos que pasar a ser, tiene que pasar a ser una política de Estado y no Estado depender país. Del gobierno de turno. Y que logremos que los políticos entiendan que aquí, efectivamente, no apostar por esto es... Vamos a terminar comprando servicios a Netflix, a Apple, vamos a terminar pagando todo afuera y no haber pega ni empleo acá para poder pagar esos servicios. Entonces, la apuesta es clave y es la diferencia entre tener una economía en los próximos 30 años muy activa o una economía que se vaya apagando. Ok. ¿Sí? Voy a secundar un poco el tema de la concentración económica. ¿Sabes cuántos bancos hay en Brasil? ¿Alguien sabe cuántos bancos hay en Brasil? 700 bancos. ¿Cuántos hay en Chile? 10, 15. En realidad son como de 5 dueños. Nosotros con Financiero hemos tenido que pelear contra Mastercard para que no nos cierren durante 3 años. Y cada vez que logran descubrir el banco que provee el servicio, llaman al banco para que nos cierren la cuenta. Entonces el problema son... Y el que escribe las regulaciones... Son ellos mismos. Exacto. Cuando abren las mesas para que vengan los empresarios, que yo me considero un empresario y me duele cuando me insultan por ser empresario, y se ha creado este mundo como que, y que lo viví en Argentina, yo tuve empresa en Argentina. En Argentina el empresario es el hijo de puta, es el que le roba a la gente, el que te hace todo lo posible con tal de extraer toda la sangre que pueda a sus empleados. No puede ser, viejo, nosotros estamos creando valor. Entonces... Cuando en la regulación no va alguien de la SECH, cuando en la regulación no va alguien de la CELA, cuando en la regulación no va la gente de FinTech, al final es la cocina. Son los mismos que dicen, ya, a ver, de las pymes hagamos una ley prepago.
Ya, ¿cuánto tiene que tener una empresa para que hagamos la ley prepago? Ya, ponle $1,000,000, listo, $1,000,000 el Banco Central. Ya, ponle 30% canje, ya, 30% canje. ¿Quién de ustedes anda con $1,000,000 en el bolsillo aquí que los pueda poner en bonos del Banco Central solo por si alguien le objeta una tarjeta de 30 lucas? Es una vergüenza, weón. Es una vergüenza. Y lo que yo te estoy contando como fintech, también el tema Uber, yo te lo digo en serio, yo celebro Corner Shop, lo celebro un montón, pero ellos no contratan a los shoppers. Entonces, depende de dónde miro, no estoy criticando Corner Shop, de hecho, de nuevo, al revés, pero depende de dónde miro las cosas. Si yo las miro desde un monopsomio, donde no me conviene que me muevan el agua, para que no se me ponga turbio, o lo miro como un emprendedor que ve una oportunidad de negocio, pero no me dejan entrar, entonces, efectivamente, tenemos que hacer un trabajo como país, como Estado, no como gobierno, para ayudar a que esos emprendedores logren competir en igualdad de condiciones. Y agregar una cosa más. Sí. El matonaje empresarial existe. Sí. Y cuando uno va a tratar de pelear contra eso, la industria fintech lo sabe bien. Nosotros en Acech peleamos contra los medios de pago, que es un monopolio en Chile, todos saben el nombre, Transbank. El día que Santander anuncia que se va, yo casi partí con batucada al Santander para celebrarlo, pero existe el matonaje empresarial y efectivamente es la forma como se sigue concentrando el poder. O sea, tú hablas, yo no te compro, yo te quito los contratos, etc. Entonces, al final, poniéndolo en positivo, la Acech, el único valor que ha tenido es que hemos logrado juntar una masa crítica con la cual ya la gente piensa dos veces antes de meterse con ellos. Los costos que hemos pagado, muchos de los que a mí me tocó ser presidente y que hemos sido directores, han sido muy altos. Vale la pena, definitivamente, pero la gracia de la SET es esa: es un mini ejército que es capaz de poner en jaque a una empresa grande a través de las redes sociales, a un partido político que no se quiera cuadrar con una política por emprendimiento, etcétera. Y en la medida que eso siga ocurriendo, efectivamente vamos a ir de a poquito quebrando esta concentración que nos afecta tanto. Y lo están haciendo no solo en Chile, sino que en Latam. Déjame contarte una anécdota cortita, cortita. Yo sé que no tienen hambre porque comieron antes. Mira, déjenme contarle una externalidad positiva de programas de Estado que ayudan al país. ¿Sabes por qué una de las razones de Santander se salió de Transbank? Uno de los emprendedores que es hoy día el gerente, que no voy a decir su nombre para defenderlo, renunció a su trabajo. Una incubadora de negocios de este país lo apoyó en un emprendimiento que levantó mucho capital y fracasó. Aprendió del emprendimiento, lo contrataron como gerente en este banco, se dio cuenta de lo que estaba pasando y él dijo: yo no quiero más Transbank. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Toma tiempo. Hay que cambiarle la cultura a la gente. Y la gente es la que hace las empresas, no al revés. Nosotros somos los que hacemos empresas. Ok, gracias Marcelo y Juan Pablo. Ahora quiero invitar al público con dos preguntas en pro del tiempo, ¿ya? Que quieran hacerle a nuestros grandes oradores, que sean bien concretas, no con mucho, alargue o contexto. ¿Ok? Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Juan Pablo y Marcelo, por la oportunidad. También saludos a todos los que están acá presentes. Una pregunta que muchos emprendedores y muchos miembros del ecosistema, sabemos todos quiénes son con nombres y apellidos y cosas, son pocos los que se han atrevido a responderlas y no hay mucho tiempo para sutilezas. ¿Qué va a pasar el día que una startup chilena tenga un exit de $20,000,000,000? Espero haber invertido en ella. Esto habla sobre la madurez del ecosistema y todo el tema, pero yo espero que esté en el directorio de la SECH para financiarla por los próximos 20. La pregunta completa es cómo ver el panorama hacia ese tema. Creo que lo primero que va a pasar, conociendo un poco la idiosincrasia, va a ser que va a empezar un pequeño rumor de que a quién se estafó, a quién le robó y cómo llegó a $20,000,000. Segundo, impuestos internos le va a caer encima y va a ver cuánto es mío de lo que tú estás haciendo y cuánto no me pagaste de impuestos para atrás. Quiero poner la parte negativa del chaqueteo. Efectivamente, acá al que le va bien genera envidia. Bueno, por ahí andan dando vuelta varios videos de lo que es ser emprendedor y empresario y los costos que tiene, de que te empiece a ir bien, etcétera.
pero un exit de 20 mil millones de dólares yo creo que cambia el panorama. Todos los empresarios que acá les va bien se esconden. Les da vergüenza mostrar que les fue bien, les da vergüenza mostrar el exit que hicieron o no digo la plata que tienen. Cuando eso es precisamente lo que genera la frase de sí se puede. Partido de cero, Nasser, Jorge Nasser. Puerto Vara, un tipo que no tenía ni uno, una gran idea, aprendió cómo se robaba en los supermercados. De una empresa que factura más de ciento y tantos millones de dólares en cinco países con la posibilidad de entrar a Estados Unidos. Y esos son los casos que hay que mostrar. No sé si van a ser 20 mil millones de dólares, pero el hecho de que una persona vea que desde cero se puede llegar a algo, claro, que son los menos casos, pero que por lo menos lo puede intentar, va a generar un cambio importante. Y nos falta un Luxich que venga de ese mundo. Luxich hoy día está viniendo para acá, lo que celebro mucho, se está reconvirtiendo. Pero nos falta en el fondo 5, 10 o 15 Luxich que nazcan desde cero. No que hayan heredado la fortuna, sino que hayan creado algo desde cero, se estén dedicando a la filantropía y que quieran que existan 100 más como ellos. Yo creo que ese es el impacto que uno esperaría. Ahora, si los 20.000 lo hacen los mismos de siempre, no sirve de nada. Oye, y yo agradezco tu pregunta porque hace 5 años me preguntaban ¿qué va a pasar cuando un emprendedor venda su empresa en 200 millones de dólares? ¿Te das cuenta, no? Ya estamos cambiando el paradigma. No es broma. Entonces, a ver, en general, yo creo que va a pasar 5 años más al menos. Más que un exit de esa línea, yo estoy esperando un IPO. Yo de verdad estoy, yo sueño y yo sé que muchos, incluso Oscar Hesterton, quien nos tomamos una chela algún día, ¿cuántos emprendimientos chilenos van a salir a la bolsa? Pero no a la bolsa de Santiago, a Nasdaq. ¿Te fijáis? Va para allá. Despegar está hace rato, es argentino. La gran mayoría de los exits grandes que hay en la bolsa son argentinos. O son Brasil. Brasil tiene una cantidad de exits, no tenemos idea. Porque es como que si fuera Marte. ¿Cómo hacemos para que Chile logre ese tipo de éxito? Es seguir este camino que vamos hacia adelante. Y lo más importante es que los grandes logros que hemos logrado como país, que fuimos el primer país del mundo en tener transferencia interbancaria inmediata, ya debemos ser el último también en innovaciones tecnológicas como transferencia entre los amigos. Entonces, las grandes innovaciones que Colombia supo copiar muy bien, que México lo está haciendo de lujo y que lo está haciendo con más capital, no quedemos atrás. ¿Te fijas? Otra pregunta, la última, por favor. Última pregunta, allá atrás. Hola, buenas noches. Soy Andrés y les tengo una pregunta. Yo como emprendedor, porque generalmente los emprendedores nos dedicamos a hacer lo que sabemos y nunca sabemos en qué estado estamos. De hecho, esto le hemos preguntado al gerente de emprendimiento, gerente de innovación de la Corfa, decir, compadre, ¿cómo sé yo como emprendedor cuántos años, la cantidad de años que llevo o cuánto llevo vendiendo o cuánta factura he hecho o cuánta alianza estratégica llevo, de en qué estado estoy? O sea, ¿cómo sé o cuándo sé que tengo que levantar capital, que estos gallos me van a decir que sí, que tengo un buen plan de negocio? En verdad, los emprendedores no sabemos mucho eso y nos gustaría también entender un poco más ese proceso. No, a ver, no sé si muy, a sí, otros emprendedores sí, también es, les pasa. Es un poco vaga tu pregunta porque en general lo típico que me preguntan es ¿cuánto vale mi empresa? Es que, mira, los emprendedores generalmente dicen ya cuánto vale mi empresa, pero ese dato te lo pueden valorizar y le pagáis a una empresa para que te valorice. No, estáis loco. De hecho, el grave error es que sean a TechCrunch, ven una empresa que hace lo mismo y dice, esto que levantaron 30 millones de dólares por el 25%, ya entonces mi empresa vale tanto, pero tú no tienes idea cuánto estaba facturando esa empresa. Entonces, las valorizaciones en general, en una etapa muy temprana, yo los invito a todos a hacer notas convertibles y olvídense de volverse loco y mono tratando de sacar cuánto cuesta tu compañía, a menos que de verdad tengas números súper claros de crecimiento en los próximos 18 o 36 meses, como te decía antes. Ahora, la pregunta va más allá, es decir, ¿por qué necesitas saber? ¿Cuál es el espíritu que hay detrás de esa pregunta? Porque si estás creciendo, si estás facturando, si vas haciendo bien tu trabajo, tu crecimiento orgánico es el correcto y no necesitas capital, viejo, va a ir súper bien, sigue haciéndolo.
si lo que necesitas es crecer rápido para que tu competencia no se meta, para meterse a varios países, etcétera, busca capital de riesgo. Pero yo de las 10 compañías que he tenido, 8 han sido a punta de clientes, viejo. Facturación. Y dos, una levantamos capital y nos fue mal y la otra nos fue súper bien. Entonces, este mundo, la verdad es que requiere de qué necesito más que cuánto valgo o cuánto o en qué estado estoy. ¿Me sigues o no? Sí. Y si no, bueno, hablemos después. Si, me imagino que hay más copete, ¿no? Sí. Grande regalo. Oye, consejo bastante simple. Yo creo que por tu pregunta, no sé si estás tan perdido o no, pero tu pregunta, yo creo que dedícate a tu producto, a vender, métete a una aceleradora que te acompañe en este proceso y déjale esa parte a ellos. Pero no perdáis nunca el conocimiento de cuánto estáis vendiendo, qué te están comprando y para cuánto te alcanza en términos de meses para pagar sueldos, pagar infraestructura y pagar todo. Eso lo tenéis que tener claro. O sea, al final es como si vais al supermercado, con cuánta plata hay en la billetera y para qué te alcanza. Es la cuenta del carnicero, como le dicen humildemente en Chile. Un gran aplauso para nuestros invitados.